El gobierno regional de Lima viene cumpliendo, dentro del marco de su competencia, con reforzar el Plan Cuadrante, que es parte del plan operativo vigente de la Policía Nacional del Perú, en aras de contribuir en reducir los índices de inseguridad en el ámbito territorial. Para ello, la entidad regional, en una primera etapa, ha desembolsado cerca de 10 millones de soles para implementar con camionetas, motos, bicicletas, equipos e indumentaria a los gobiernos locales y juntas vecinales. En estos 3 años ya hemos invertido alrededor de 10 millones de soles, ¿no?, para apoyar a los alcaldes. Plan operativo vigente, que es del plan de patrullaje, el plan cuadrante, lo maneja única y exclusivamente la Policía Nacional en coordinación. Nosotros solamente, como le digo, hemos querido asignarles recursos logísticos y humanos también, porque se hicieron las gestiones en Lima para que nos asignen y están pronto a venir más efectivos policiales. Si bien es cierto que el Consejo aprobó 10 millones para seguridad ciudadana, era a través de obras por impuestos. Pero en vista de que ninguna empresa quiso aceptar obras por impuestos, tuvimos que con recursos propios, eso es lo que hay que resaltar y reconocer, había la voluntad política, sacamos 10 millones de recursos que no estaban presupuestados y invertimos en lo que es seguridad ciudadana. El secretario técnico de Seguridad Ciudadana, coronel PNP en retiro, Carlos Remy Ramis, sostuvo que la inversión está enfocada a complementar la labor de campo que despliegan los agentes del orden y del cuerpo de serenazgo mediante el patrullaje integrado en los puntos críticos de cada localidad. Los convenios indican que las propias municipalidades son los encargados de darle sostenimiento y el mantenimiento. ¿El sostenimiento por qué? ¿Por qué? Porque son únicos, todos los vehículos que hemos entregado es para el patrullaje integrado. Está trabajando muy bien lo que es Huaral, está trabajando muy bien lo que es Huaura. Lo que necesitamos integrar a nuestra Policía Nacional, ¿no?, con los cuerpos de serenazgo. En otro momento, el funcionario regional indicó que como parte de la voluntad política de nuestro gobernador Nelson Chuy Mejía, se avance en los procesos de licitación de un proyecto similar por la suma de 3 millones y medio para luchar frontal contra el abigeato y el accionar delictivo en los pueblos altoandinos de la región Lima. Finalmente, se aclaró que la gestión regional respetó la decisión de la Municipalidad Provincial de Huaura a fin de no intervenir en el rubro, debido a que tenían un proyecto y estaban postulando al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL. Acá el alcalde provincial de Huaura nos pidió que no invirtamos en seguridad ciudadana porque ellos tenían un proyecto y estaban postulando a FONIPREL. Además es responsabilidad de la municipalidad. Entonces nosotros comprendimos eso y hicimos un proyecto que esté relacionado a los distritos.